¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando El Hincha, programa número 550. Estamos aquí en la pantalla del 10 para repasar todo lo que ha dejado el deporte. Y como hay mucho material, hay festejos, hay básquet, hay fútbol, absolutamente de todo vamos a tener como siempre aquí en nuestro programa. Y vamos a comenzar rápido con básquetbol, con torneo federal y con San Martín, una larga serie la que tiene el Cele, que en el segundo juego de la serie como local le ganó a Ameguino de Villa María Córdoba y por supuesto que estuvimos allí. Vamos, loco. Chica Norexi camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer. El Cele hizo los deberes. Como local, ganó los dos juegos y le pasó la responsabilidad a Florentino Ameguino. Durísimo el equipo visitante que festejaba, no solo dentro del campo de juego, sino también desde afuera, con algunos simpatizantes que vinieron a alentar al equipo de este señor, Mateo, que convertía de tres y también una bandejita. Poco ortodoxa, pero efectiva. 15 puntos para el número 6 visitante. Varela con Acuña tratando de jugar el 1 contra 1 con Piuma. Varela que descarga la bola y Espeche que convierte de 3 puntos. 12 unidades las que sumó el número 11 de San Martín. Gran juego de este señor de Alejo Barrales que busca penetrar, descarga la bola. Muy buen corte hacia el canasto. Con algo de fortuna vale igual. El rebote ofensivo y el doble de Agustín Acuña. Gran partido del conocido Marcelo Piuma con 12 unidades, durísimo en la zona pintada. A correr el Cele con la bandejita de su número 11, Despeche, que terminó con 12 unidades. El visitante que no se resignaba, Piuma jugando en el 1 contra 1, tremendo doble, con algo de fortuna, pero vale igual para Marcelo Piuma, para el número 8, que les dije convirtió 12 unidades. Todo muy parejo, primer cuarto para el Cele por 5 de diferencia, hermosa volcada de Agustín Acuña que terminó con 10 unidades. Segundo cuarto igualados en 16. Otra corrida y el doble de Adriano Di Biagio. 6 puntos desde el banco para el jugador de San Martín. La defensa en zona hacia adentro con algo de suspenso, vale igual. El doble de Iglesias, 11 puntos para él en el juego. El tercer parcial para el visitante, 16 a 15. Otro corte hacia el canasto y el doble de Gorostiaga. 8 puntos para el número 10 visitante. En el último parcial se abrió el aro para los dos. Altísimo goleo para los últimos 10 minutos. La receta de siempre, sí, Barrales con la asistencia para Acuña. El banco de San Martín viviendo de manera muy especial el cierre del juego. Les dije, se abrió el aro, sí, bomba de Varela de 3 puntos. 27 a 24, el último parcial para San Martín. Asistencia de Barrales, bandeja de Espeche. Y el Cele que de a poquito comenzaba a liquidar el partido. El intento del visitante en el final, otra asistencia de Barrales, bomba de Pablo Martínez de 3 puntos, 11 para el número 12 del Cele. En el final, el visitante intentó descontar la diferencia, una bomba de Aristimuño, goleador con 17 unidades. El último intento para Mateo con la volcada para descontar la serie 2-0 para el Cele que ganó como local. No son tan originales, están todos. Sí, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, teníamos la ventaja de localía y creo que le hicimos valer, nos quedamos con los dos primeros juegos, que es importantísimo.
En Córdoba como acá va a ser igual de difícil. Creo que es playoff, no existe el rival fácil, no existe el rival accesible, así que bueno, pero este equipo está preparado para eso, estamos preparados para todo lo que viene. De vuelta con un primer tiempo muy parejo y pudiendo sacar la ventaja ya sobre el final, faltando 3-4 minutos. Sí, todo, como todo partido de playoff fue muy, muy parejo. Esta vez el goleo fue bajo, en el primer partido de hecho el goleo alto. Creo que las defensas se ajustaron mejor. Creo que al final del partido defendimos mejor, creo que y aprovechamos para correr la cancha, convertir en ataque rápido, y creo que eso nos abrió el partido. El haber podido defender mejor a Pima, bueno, fue la clave. 68 puntos nada más, nada que ver al partido pasado. Sí, sin duda, creo que la clave estuvo ahí. Creo que el juego de ellos se basa mucho en el juego interno, sobre todo Pima, Mateo también abriendo y rompiendo hacia el aro. Creo que contuvimos bien, creo que el equipo hizo un trabajo mejor imposible, y bueno, ahora mantener esto y vamos a tratar de cerrar la serie allá en Córdoba. Con mucho roce el partido, ¿puede ser? Sí, la verdad que sí, es un partido de playoff, todos saben que no hay mañana, entonces se juega siempre como la última pelota, se da el 110% y bueno, esta vez nos quedamos en el juego nosotros. Sí, gracias a Dios pudimos sacar otro juego adelante muy complicado, con muchos errores, pero bueno, por suerte los pudimos revertir a tiempo. Y ahora, bueno, hay que laburar tranquilo y recuperarse para intentar traer un juego de allá. Se mejoró mucho la defensa, ¿no? De un partido a otro. Sí, principalmente en el poste bajo. Habíamos tenido muchísimos problemas con los rebotes ofensivos. El partido pasado nos tomaron 15 y le damos muchas segundas opciones con eso. A un equipo que corre mucho para adelante, pero que se le complica para volver para atrás. Hoy, por suerte, pudimos correr. Mario estuvo muy bien, tuvo una noche bárbara y gracias a Dios lo pudimos ganar. Hablamos del poste bajo, pudieron controlar muy bien a Pima hoy. Sí, Pima es un jugador desequilibrante para la categoría, pero creo que el laburo que ha hecho tanto Agustín como Juli y Facu, lamentablemente hoy no estuvo Luca, que siempre nos da una mano, los chicos hicieron un laburo espectacular, tanto con él como con Mateo, que es otro gran jugador. Una de las cosas que habíamos hablado con los chicos el primer partido fue que el goleo fue muy alto. Bueno, hoy se bajó, 68 puntos nada más metió a Medino. Sí, nosotros durante toda la fase regular vivimos de eso, de defender duro a goleos bajos. Cuando no nos salió, lamentablemente no nos pudimos llevar los juegos. Es nuestra virtud principal, la defensa, y hoy lo volvimos a hacer. ¿Cómo te imaginas los juegos allá? ¿Vos crees que van a ser difíciles? Sí, muy, muy difícil. Un equipo tiene mucha experiencia en el poste bajo y los chicos que juegan afuera son muy jóvenes y no paran de correr. Vamos a llevar un par de sogas y se los agarramos. Seguimos en este hincha número 550 y, como te decía Adrián, muchísimos, pero muchísimos deportes para compartir con vos. Y del básquet nos vamos al tenis, porque hay actividad continuamente en nuestra ciudad en las diferentes canchas. Es el momento del Natatorio Parque, que está organizando un torneo en diferentes categorías. Es momento de ver imágenes, de repasar resultados y también de escuchar la nota con su organizador, con Javier Nasisi. Resultados del fin de semana en el torneo Hugo Gómez de tenis. En tercera B, Beltramo le ganó a Muscarielo 7-5 y 6-2. Santi Alaise también ganó a Gonzalo Melián 7-6, 4-3 y abandono. Maltese le ganó a Manuel García 6-3 y 6-2. Niasso venció a Bassani por 6-3 y 6-2. Albarracín, en un partido larguísimo, un partidazo, le ganó a Fabián Melián 3-6, 6-1 y 6-4. Pasamos a tercera A, donde hubo victoria de Marra sobre Muscarielo, 7-5 y 7-6. Sagardoy le ganó a Bonel, 6-1 y 6-1. Casanova venció a García, 6-2, 0-6 y 6-4. Robledo, qué buena victoria, sobre Casanovas, 6-4 y 6-3. En segunda, los resultados del fin de semana: Curá le ganó a Marenzana, 6-1 y 6-1. Colaneri a Batac, 6-4 y 6-4. Victoria de Bon sobre Monti, 6-3 y 6-1. Torres le ganó a La Melsa, 7-5 y 6-2. Espiga a Vivaldo, 6-0 y 6-1. Matías Ciuto, candidato sin dudas en segunda.
segunda le ganó a Rodríguez 6-1 y 6-1. Habrá actividad durante toda la semana y el sábado se jugarán los cuartos de final. Posiblemente, si el tiempo acompaña, el domingo se disputen las semifinales. Bueno, un torneo que inició con la idea de ser un torneo un poco, como quien dice, con la gente que viene acá al club. Empezó a crecer, bueno, con la ayuda de Leandro, bueno, que siempre está atrás, y también de Carlos Marenzana, que nos ayudó, nos mandaron muchos jugadores. Y bueno, hoy tenemos un cuadro de 70 jugadores. Bueno, ¿más de lo que esperabas? Sí, no, muchísimo más. Iba a ser algo casi de entre casa y, bueno, tenemos 70 jugadores inscritos. Bueno, las canchas hermosas, lo vemos a Pipo, que ha trabajado bastante. Son sus nenas y todo el mundo las elogia. Bueno, contanos un poco, ¿cómo están tratando la actividad aquí en estas dos canchas? No, bueno, acá se está desarrollando de manera normal, bien. Tuvimos en el inicio suspensión por lluvia, después tuvimos, cuando inició, mucho viento, día feo, gris, pero después, bueno, ya hoy, a partir de hoy, no tuvimos problemas. No hubo problemas, digamos. Bueno, y contanos un poco qué es lo que están haciendo en la semana con las dos canchas, con la actividad que hay. No, bueno, se programa siempre los partidos y si por alguna razón algún jugador no puede, la idea siempre es que se juegue, ¿no es cierto?, el partido, que no dar un WO. Así que sí, cuando a alguien se le complica, en la semana también se juega. Bueno, ¿categorías? Categoría es tercera B, tercera A y segunda. Hoy casualmente tenemos la salida de la mejor raqueta del torneo, de Mati Ciuto. Así que bueno, a disfrutar de una tarde hermosa y de tenis. Bueno, un día fantástico hoy. Un día fantástico, sí, se viene desarrollando todo desde las 9 de manera normal. Bueno, Matías, candidato en segunda como siempre. Sí, creo que sí. Creo que trabaja en la semana para eso y bueno, creo que es el candidato. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo ha avanzado el torneo y para terminarlo cuándo? No, bueno, todo bien. La idea, además, déjame contarte que, bueno, cuando inició, bueno, era jugar, ¿no es cierto? Y después surgió la idea de poner el nombre de Hugo Gómez, un jugador de nuestra ciudad, bueno, desaparecido, como en memoria hacia él. Eso también se agregó, fue algo lindo para nosotros, que la familia nos dé el permiso para poner ese nombre. Y bueno, nada, también decirte que se está jugando en el golf, porque si no, con tanta cantidad de jugadores se haría muy extenso. Y bueno, con la voluntad también de otros profesores que están largando, como Carlito Torneo, que tienen buena voluntad de esperarnos para que el torneo termine acá, o por lo menos que llegue a instancias finales para alargar la fecha de BAP. Bueno, trabajando en conjunto es más fácil, ¿no? Hoy sale mucho mejor, sin duda. Sí, creo que es como una materia aparentemente pendiente de acá, tratar de unirnos para que crezca el tenis, ¿no? Ketos, electricidad e iluminación. Materiales para instalaciones domiciliarias e industriales. Avenida San Martín, 1101. Si venís a Don Enrique es porque tu alimentación te importa. Y a nosotros nos importa tu bienestar. Por eso, nuestra garantía de frescura está presente en todos nuestros productos. Don Enrique, para darte un gusto y para las compras de todos los días. Urquiza y Canavesio, Junín. Vas a empezar boxeo. ¿Juegas al hockey? ¿Querés hacer pesas? ¿Y patín artístico? Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. ¿Tenés hambre? ¿Querés comer algo muy rico? Cocina Gourmet. Milo Resto. Bartolomé Mitre 34. Junín. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, ruta 188, kilómetro 225. Todo lo que su Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Repuestos originales y alternativos, baterías Mateo, correas Gate, kit de distribución
Hutchinson. Todos los filtros y gran variedad de accesorios. Exclusividad en amortiguadores Corben, High Tech y equipos Xenon alta calidad. Avenida Pastor Bauman 88. Frontini, Renault Junín, la caricia que tu Renault necesita. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Va con vos el respaldo. Montanari, va con vos. Seguimos en el hincha, es momento de hablar de softball. Seguramente lo recuerdan, estuvimos en el inicio de los entrenamientos y por supuesto que no podíamos estar ausentes en la inauguración de la cancha que tiene el grupo que lidera Carlos Ciota. Estuvimos allí charlando con los chicos, también con el profe, que además recibieron a los jugadores de los Toldos. Linda jornada el día sábado y por supuesto que el hincha estuvo allí. Volvimos a convocar a los chicos de aquella época de la escuelita 35, desde la época del softball, cuando el softball realmente tenía trascendencia. Y bueno, ahí estamos, hemos organizado, fuimos un par de veces a Viamonte a jugar, fuimos otra vez a Lincoln y ahora, bueno, con la ayuda de Daniel Puello, el director de deporte de la municipalidad, que nos armó la cancha, la que ustedes están viendo acá, está hermosa. Decidimos, para darle inauguración a esta cancha, hacer un encuentro, un partido con los chicos de Viamonte que recién llegaron, así que bueno, en un ratito estamos arrancando. ¿La chance de ser locales? Sí, pero no, más que nada... la chance de ver esto y disfrutar, la chance de ver que uno ha dejado una huella y un recuerdo en estos chicos y que vos los llamás para jugar y vienen, encontrarte con chicos que hace 15 años fueron alumnos tuyos en la escuela, con los chicos de Viamonte lo mismo, con estos chicos nosotros jugábamos en contra en los regionales de los bonaerenses y hoy te los encontrás otra vez jugando. Esa es el placer que da estar un sábado a la tarde acá en el parque y bueno, el día nos acompaña. Bueno, ¿hay una buena cantidad de chicos jugando? Sí, los chicos, bueno, son todos chicos grandes. Estamos hablando de chicos de 29, 30, 30 y pico de años, con un ritmo de vida y ya afianzado en su familia, en sus cuestiones laborales, en sus compromisos. Entonces, bueno, nos juntamos una o dos veces por semana para guantear un poquito y para movernos un poquito. Y a veces se complica porque, bueno, laboralmente o porque tienen compromisos en la familia no pueden venir. Pero bueno, hoy están, prácticamente están todos, hay cerca de 20, 20 y pico de chicos. Así que no, bien, muy lindo. ¿Se hace complicado sumar a los chicos de la escuela? Porque ahí en la secundaria también se juega, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo, más que nada la municipalidad y el Centro de Educación Física 126 también lo está haciendo, es volver a darle ese impulso a la escuelita de softball, que en definitiva después se descarga en la escuela. Pero bueno, la idea es que los chicos vuelvan a tener y que haya profesores que puedan armar alguna escuelita. El otro día estuve hablando
con un par de profes que están trabajando y bueno, están a punto de largar una liga infantil en este mismo lugar, en esta canchita, los días sábados, así que ya dice que tienen entre 6 y 7 equipos inscriptos. Y bueno, eso es poner un poquito en marcha el softball infantil para que el día de mañana haya una suficiente cantidad de chicos como para poder armar una liga en Junín. Te consulto sobre eso, sobre los grandes, que se estaba trabajando para armar también un torneo. ¿Se pudo avanzar? Sí, estamos bastante avanzados. Falta concretar algunas cuestiones, más que nada que cada lugar, ya sea estábamos con Alberti, Viamonte, Lincoln y nosotros, y bueno, tenemos que ultimar detalles porque se complica, imagínate que se complica, a nosotros se nos complica hoy para que vengan los chicos por lo que te decía hoy de las cuestiones laborales, imagínate si a todo esto tenés que agregarle que tenés que viajar, entonces bueno, no es fácil, pero la idea es hacerla, sí, estamos muy convencidos de eso y seguro que la vamos a hacer. Carlos, muchas gracias y a disfrutar del lugar. No, bueno, como siempre, eternamente agradecido a ustedes, porque digo, si esto no se socializa, por ahí hay un montón de chicos en Junín, yo sé que hay un montón de chicos en Junín que en su escuela, con los profesores, te estuve hablando hace 10, 15 años atrás, jugaban al softball, bueno, hoy tienen la posibilidad de venir y son ustedes los que pueden difundir esta actividad, así que muchísimas gracias a vos y a Romina. Y es lindo porque volver a vivirlo, porque jugamos hace muchos años nosotros y hace 10 años más o menos que no jugamos y ahora es bárbaro volver a empezar, juntarse otra vez con los chicos que no lo veíamos hace tiempo y así que feliz de poder hacer esto. Bueno, la convocatoria de Carlos y se juntaron de nuevo. Sí, dijo que se estaban juntando acá en la zona, los toldos, Lincoln y eso, y bueno, nos contó esta idea y arrancamos. Bueno, contanos al que por ahí no ha practicado la actividad, ¿qué tiene de lindo el softball? Y por lo menos aprender a jugarlo, es lo ideal, porque si no tenés una práctica es medio imposible jugar a este nivel también, se complica si no. Y también está bueno que ahora ahí empiezan a venir chicos que nosotros no sabíamos que venían a jugar y ahora se están empezando a juntar. Lo mismo que hacíamos antes, lo están haciendo los chicos ahora. Y estaría bueno que siga esto, porque se perdió todo, acá en la zona se perdió. No hay... ¿Dónde jugar? Una de esas y los materiales son caros. No es que es fácil estar al alcance de todos. El que puede, puede, y el que no con un poquito de ayuda, se puede. ¿Se ha agrandado un poco el grupo? Y sí, se agrandó, pero más que nada volvieron los chicos que jugábamos siempre. Y más o menos como que se va corriendo el comentario y van cayendo todas las bestias. Bueno, mientras tanto lo disfrutan y juegan, ¿no? No, ni hablar. ¿Cómo no disfrutar esto si esto es lo que hicimos siempre? ¿Qué te lo puede decir si no lo disfruta? Bueno, ¿qué tiene de lindo? Contanos. Competir y bueno, te enfrentás con otras ciudades y por ahí es lindo viajar, compartir también con los chicos, que por ahí una hora ya es más grande y tiene que trabajar y todo, y es lindo hacer esto un fin de semana. Para distraerse, ¿no? Para jugar y además para pasar un buen momento. Para pasar un buen momento y para encontrarte con... y hacer lo que nos gusta. Bueno, hoy tienen cancha. Ya tienen cancha, ¿no? Otro paso. Ya tenemos toda armada ahí como ustedes vieron y... es algo lindo. Te da entusiasmo también. Y bueno, nos faltaría un poco de materiales que es... estamos usando material que del 98 son, imagínate, nosotros teníamos 12, 13 años cuando y estamos jugando con el mismo material. Faltaría eso y bueno, ya, después ya estamos. Es un poco caro, ¿no? Poder conseguirlos. Es caro, sí, es caro. No es como el fútbol que vos tirás una pelota y salís jugando. Pero bueno, se hace lo que se puede y se sigue. Bueno, felicitaciones y gracias. No, gracias a usted. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de la cancha, ¿no? Gracias. Obviamente, vamos a ver, nos tocó un lindo día, vamos a ver qué se hace. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini.
Más deportes en el hincha y nos vamos ahora a la cancha de los Miuras, al rugby, sí, porque el equipo de nuestra ciudad volvió a ser local. Tras el triunfo ante Chivilcoy el fin de semana pasado, este sábado era el momento del clásico de Soruc de Chacabuco. El equipo de nuestra ciudad lo fue ganando 17-0. En el segundo tiempo no tuvo una buena performance, sin embargo, terminó con triunfo igual el clásico por 17-10 a favor de los Miuras, que siguen ganando y lo siguen haciendo ante la cámara del hincha. Este es el informe completo del sábado por la tarde lleno de rugby. Los Miuras se quedó con un nuevo clásico frente a Soruc de Chacabuco, caliente por momentos, con discusiones y el pie derecho de Patricio Hankin para los primeros tres puntos del partido. Todo esto ocurría en la primera parte. Lucas Salice y el scrum que marcó claras diferencias para los Miuras en ese primer tiempo. Y Mariano Sinani que levanta y apoya para estirar la diferencia y convertir el primer try del equipo juninense, que tuvo dos tiempos totalmente diferentes. El pie derecho de Patricio Hankin para la conversión y los Miuras que ganaban 10-0. El propio Hankin con esta corrida encuentra a Mariano Sinani y el número 8 convierte su segundo try de la tarde y el segundo para su equipo. Los Miuras cerraba así esta primera parte y con el primer tiempo concluido, el pie derecho de Hankin que estira diferencias para un 17-0 perfecto. En el primer tiempo para los Miuras. Momento complicado del juego. Mariano Sinani golpeado tuvo que ser reemplazado y los Miuras que no jugaron para nada bien en el segundo tiempo, en los segundos 40 minutos. Y Soruc que aprovechó para descontar la diferencia, para animarse y bueno, lo que decíamos, algunas discusiones en el partido, algunos empujones, el try para el equipo visitante que de esta manera descontaba la diferencia. También con la conversión para el 17-7. Empujó, fue a buscarlo y estuvo cerca el equipo de Chacabuco. El 17-10 final y la victoria nuevamente para los Miuras. Chacabuco, Junín, el árbitro, el público, el gringo, Richie, Chulo, TNT, Iquip, 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 bien, todo tranquilo acá, contento por la tercera victoria seguida del club, creo que se están haciendo las cosas un poco mejor, o intentando jugar un poco más, con mucho ritmo y demás, creo que estamos sometiendo un poco más a los rivales. El otro día tuvimos un muy buen partido con Chivilcoy, que viene de ser el último campeón y creo que fuimos totalmente dominantes y eso es lo que queremos, salir a jugar e imponer nuestro juego. Bueno, ¿hoy se pudo en el primer tiempo solamente? Sí, creo que sí, creo que a veces cuando dominás te relajas un poco y se complican las cosas en el segundo tiempo, más cuando a mi criterio el árbitro empieza a tomar un poco de decisiones erróneas, ¿sí? Creo que éramos dominantes en el scrum y nos empezó a cobrar todas infracciones en contra y eso nos complicaba. O sea que no es la primera vez que vemos este árbitro complicado con los scrum aquí en Junín, por lo menos que lo hemos visto, ¿no? Y creo que a veces, viste, no se capacita bien o no tiene mucha idea sobre el reglamento, entonces lo que se suele decir, cobran uno para cada uno, entonces se complica. Creo que nosotros tenemos un scrum dominante con todos los rivales y nada, es nuestro juego, dominar siempre ahí y después desplegar el juego. Creo que hoy el árbitro nos cobró un poco en contra cuando nosotros éramos plenamente dominantes del scrum. Bueno, desde ahí generaron un montón de cosas en el primer tiempo, ¿no? Sí, creo que sí, que nosotros generamos todas nuestras dos jugadas de try, creo que vinieron de scrum, una de pelota recuperada y otra de scrum 5. Creo que sí, nosotros cuando predominamos ahí nos sentimos muy cómodos y nos va bien. Bueno, ¿se viene algún reto por el segundo tiempo? Creo que sí. Sí, un ratito un poco más que no nos pasó con Chivilcoy, que jugamos 80 minutos y hoy jugamos 40 nomás. Creo que ese va a ser el reto de hoy. Bueno, ¿qué pasó vos que tuviste que salir? Nada, un golpe en la cabeza y por precaución el médico no me dejó entrar, así que nada de eso nomás. ¿Te quedaste con ganas de volver? Sí, siempre no me gusta salir de la cancha, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué significa volver a ponerte la camiseta de los Miuras? Nada, una alegría muy grande, creo que yo me crié acá adentro y nada, todo lo que uno logró tiene que devolvérselo a su club de nacimiento. Creo que yo me crié acá adentro y todo lo que logré lo aprendí acá,
más allá que siempre uno cuando se va mejora algunas cosas, pero yo mamé toda mi rugby de acá en Junín y todo lo que fui un poco se lo tengo que devolver a mi club. Vas a empezar boxeo, juegas al hockey, querés hacer pesas y patín artístico. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. New Testar, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Testar, rutas 7 y 65, Junín. Diseño. Nuevos motores. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. www.toyotapichetti.com.ar. Nuevamente hablamos de básquet y nuevamente hablamos del Cele, de San Martín, que en el juego 3 de la serie visitó Villa María, fue derrota el viernes por la noche y compartimos las imágenes del juego. El Cele no pudo en el tercer juego frente a Florentino Amaguino. Bomba de 3 puntos, encontró soluciones el equipo local y sacó una muy buena diferencia en el segundo cuarto. Clave ese segundo fragmento del partido para la resolución final del juego. Buena reversión de la bola y la aparición de Giraudo para convertir de 3, 12 puntos en el juego para el número 6 de San Martín. El local al ataque con Gorostiaga. Gran juego del número 10. 10 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Marcelo Piumá, que se las arregla con la marca, con la defensa cerrada, gira y convierte un doble fantástico. 21 puntos para el interno del equipo local. Alejo Barrales en la conducción, que rompe muy bien la presión, lo doblan, saca la bola con Acuña, bomba de Julián Mateini, de 3 puntos hizo 4, el número 10 de San Martín a lo largo del partido. El segundo parcial que les decía, el segundo cuarto, lo ganó el local 34 a 19 y fue clave en el cierre del partido. Esa diferencia que el Cele pudo descontar, pero que no le pudo poner suspenso a la definición y al cierre del juego. El local al ataque y San Martín defendiendo en zona. Bomba de 3 puntos, la mejor manera de romper una defensa en zona. Alejo Barrales nuevamente en la conducción. 11 puntos y 5 asistencias para el número 8. Doble y falta para Adriano Di Biagio y el festejo desde el banco. El número 9 aportó 12 puntos para San Martín y Agustín Acuña, que aprovecha en el 1 contra 1 con tablero. 11 puntos para el número 15 del Cele a lo largo del partido. Precisamente San Martín logró descontar en el tercer cuarto, también ganó el último por una diferencia de 2 y le sirvió solo para eso, para descontar en el resultado, pero no pudo cambiar el rumbo del juego. Se lo quedó local y descontó en la serie. Di Biagio con Acuña y el propio Adriano, se levanta de 3 y convierte en el Cele 12 de Giraudo, 11 de Barrales, 12 de Di Biagio, 7 de Speche, 13 de Pablo Martínez, 14 puntos y 8 rebotes de Varela. Piuma, que encuentra esa bola debajo del canasto y convierte de a poquito. El local comenzaba a liquidar el juego. Otra vez Adriano Di Biagio jugando en el 1 contra
contra 1, el doble en la cara de Piuma con tablero y adentro, el local ganó, forzó, sí, un nuevo juego y está con vida en esta serie larga. Entre Ameghino y San Martín de Junín, la bola en el cierre para el local, el lanzamiento de 3 puntos, una nueva conversión y Florentino Ameghino que se quedó con el juego 3 de la serie frente a San Martín. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Momento de volver a hablar de básquet, pero de los más chicos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior veíamos las notas con el entrenador y algunos jugadores de la selección de provincia de Buenos Aires que viajaba a Mendoza a disputar el campeonato argentino? Bueno, les fue de la mejor manera posible, sí, porque la selección de provincia de Buenos Aires con entrenadores y base de jugadores juninenses se coronó campeona argentina U14. Lo que vamos a ver ahora es videos, gentilezas de los papás para comenzar el informe y la llegada de los chicos el domingo por la mañana a la Municipalidad de Junín. Le agradecemos y mucho a Silvano Merlo, que estuvo trabajando de notero para el hincha, el informe completo, el agradecimiento a los papás y las felicitaciones para los chicos. Selección de Buenos Aires U14, campeona argentina, y esto lo ves en el hincha. La verdad fue un torneo muy bueno, muy buena química en el equipo y todo re buena onda. ¿Cuál les pareció el partido más difícil? Todos los partidos, salvo el primero, fueron muy, muy parejos. El partido más importante para mí fue el de Córdoba, que nos dimos cuenta que estábamos para algo más. Y bueno, después sin duda la final. Jugábamos un gran partidazo y había que ganar como sea y por suerte nos pudimos quedar con el título. ¿Cómo viste el primer partido contra Misiones, Fermín? Y que no lo salimos a ganar, y ellos sí, y fue por eso que nos ganaron. Mariano, ¿cómo lo viste el grupo allá en todo el torneo? La verdad que muy unido, la verdad que nos hicimos muy compañeros y creería que nos vamos a extrañar muchísimo hasta que nos veamos de vuelta.
¿Cómo fue la despedida con tus compañeros de afuera, de La Plata, Bahía, Mar del Plata? No, la verdad que fue un momento difícil porque veníamos trabajando hace 2 semanas, veníamos trabajando duro y despedirnos, gracias a Dios podemos despedirnos con la copa y bueno, lo voy a extrañar muchísimo y los quiero mucho. Una pregunta grupal para todos, ¿qué fue para ustedes lo más importante para lograr el título? El equipo, la unidad que teníamos entre nosotros. El equipo también, coincido con nosotros. Creo que también lo que dijeron ellos, la unidad que teníamos en los buenos y en los malos momentos y el apoyarnos el uno al otro, creo que fue lo que nos llevó al título. Sí, y lo mismo, coincido con mi compañero. ¿A quién le quieren dedicar este gran triunfo? A mi familia, a mis amigos y más que nada al Club 9 de Julio, a los entrenadores y jugadores que gracias a ellos hoy tuve la posibilidad de jugar en Argentina. A mi familia, que me apoyen todas, a mis amigos y al Club Ciclista. A mi familia, al cuerpo técnico que la verdad armó en muy pocos días un grupo impresionante y también a mis amigos y al club de juego de la infancia. Y a mi familia, a mis amigos, al cuerpo técnico argentino y a los indios principalmente porque fue el que me formó en el básquet y que me dio ganas de seguir en esto. A mi familia, a mis amigos, al narigón allá, al zurdo y al club donde yo empecé a jugar al básquet que es San Lorenzo. Y me pareció un torneo muy bueno, la verdad que me sirvió mucho para mi vida y para seguir jugando a esto que me encanta. Y bueno, nada, le quiero dedicar todo esto a mi familia, que me apoya en todos lados, cada lo que voy, y al Club Ciclista, que es el club que amo desde chiquito. Bueno, la verdad que tanto acá cuando nos tocó estar acá y armar el grupo, la verdad que lo primero que buscábamos era armar un buen grupo de chicos, que trate de ir a divertirse, a pasarla bien, a generar una buena experiencia, y bueno, lo logramos y si eso podía ser acompañado por resultados era lo mejor. Así que bueno, felices, contentos, alegres. Jonathan, el famoso narigón. ¿Cuál pensás que fue el partido más clave del torneo? Yo creo que desde el primer partido fueron todos clave porque como tratamos de inculcarle con el zurdo, era paso a paso. Entonces el partido que venía era ya el más importante. Desde ahí todo lo que vino fue muy, muy lindo y muy importante para ustedes y se lo tomaron con la seriedad, la responsabilidad y el disfrute que también tenía que estar en cada momento. Así que me parece que fue un total de cosas, de un englobe de partido, no uno solo. ¿A quién le quieren dedicar este triunfo? Bueno, dedicárselo primero a ustedes, porque durante las 2 semanas fueron parte de nosotros, del grupo, fueron como nuestros pibes. Ustedes nos bancaron a nosotros, nosotros bancándolo a ustedes. Creo que el primero a quien se lo tenemos que dedicar a todos los chicos. Después también a todos los chicos que formaron parte de este proceso que empezó el año pasado. No me quiero olvidar de nadie, pero hubo mucha gente que participó de este proyecto que hoy bueno, tiene un resultado bueno y que si lo hubiese sido de otra manera también hubiese sido lo mismo. En mi caso al Club Argentino, que me permitió la posibilidad de sin ningún preámbulo ni nada, de darme la posibilidad de poder dirigirlo a nivel selección y bancarme esta semana que no estuve, a mi familia, que siempre me está bancando, y bueno, principalmente bueno, a todos ustedes. Sí, agradecimiento un montón. A ustedes como grupo, como chicos, como dijo el zurdo, esto arrancó del año pasado, fue un proceso largo y muchos chicos formaron parte de esto. Así que todos aportaron su granito de arena para que hoy estemos acá. Al zurdo que me dio la posibilidad de estar acá, que confió en mí
y que gracias a Dios pudimos encontrar un buen resultado. Al club argentino también por darme la posibilidad de dirigir, de bancarnos, como dijo acá el zurdo esta semana, los profes, a todos los chicos también que son parte del club argentino, a los padres que colaboran, un montón de gente que también desde el otro lado nos dio su apoyo incondicional. Y obviamente a mi familia que está siempre detrás mío, que me apoya en todo momento, así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, ojo Mati, seis dedos, que en cualquier momento puedo aparecer en tu lugar. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena. Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóvile, en Benito de Miguel 422. Cuando te sentís seguro, vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. Si venís a Don Enrique es porque tu alimentación te importa y a nosotros nos importa tu bienestar. Por eso, nuestra garantía de frescura está presente en todos nuestros productos. Don Enrique, para darte un gusto y para las compras de todos los días. Urquiza y Canavesio, Junín. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servibaires, su comisión, en buenas manos. Precisión, rapidez, en el mismo momento que vos lo necesitás, Excel está. Excel, única empresa de seguridad autorizada para acudir a protegerte. Es momento de hablar de fútbol local, de la primera división y de lo que ocurrió el día domingo en la cancha de Jorge Newbery. Victoria para el Aviador, fue por 3-1 frente a la Loba. Los invito a ver el resumen y no se pierdan porque hay muy buenos goles. Está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Entretenido partido el que jugaron Jorge Newbery y La Loba, aunque las emociones llegaron en el segundo tiempo. Bruno Corbanini al ataque el 3 y la respuesta de Lucero, tiro libre de Cerulli y el que saca con los puños es Oscar De Giulio. Y La Loba que atacaba en esa primera parte, buena corrida por la derecha, el centro atrás y la revienta Ruda allí dentro del área chica. El propio 2 juega con Oscar De Giulio, se complica el 1 del Aviador y lo tiene allí Cerulli, que abre a la derecha y el que lo pierde es Calderón, que remata muy alto. Lo tiene Silva, sí, para Jorge Newbery, en el mano a mano y la buena salida del arquero Lucero. Nos vamos al segundo tiempo, ahora sí van a llegar las emociones. La corrida de Silva por la derecha levanta la cabeza y le pone una bocha bárbara a Pereira, que en dos tiempos convierte el 1-0 y abre el marcador para el Aviador
porque de esta manera se ponía en ventaja. Miren, levanta la cabeza Silva, se la pone en el segundo palo, el número 11 que llega, el arquero que responde muy bien, y en la segunda oportunidad Pereira marca el 1-0 para el aviador. De un lateral, como los que hacía Lippi en Sarmiento, ¿se acuerdan? La habilitación, el centro atrás, demasiado simple. Para la cabeza de Silva, el centro de Núñez y Jorge Newbery, que se ponía 2-0 arriba con una jugada preparada. Sí, un lateral muy, pero muy sencillo para desde el sector derecho del ataque ponerse 2-0. Casi todo lo de Newbery llegó desde aquel lado. Lo tuvo Rodríguez después del cabezazo de Silva y la bola se fue arriba del travesaño. Estaba cerca el equipo aviador de convertir un nuevo gol. Otro centro, otra vez el que llega a cabecear es Pereira, pero antes responde muy bien el defensor. Y va a llegar el descuento de la Loba, sí, en esta muy buena triangulación, la pelota hacia el medio, la bomba y de Julio que se queda con la pelota. Y ahora sí, en el tiro libre y de cabeza gana Bruno en lo alto para el descuento de River. 1-2 se ponía la Loba, que quería llegar a la igualdad al menos. Miren la repe de la ejecución perfecta al área chica de cabeza Bruno para el descuento de River. Y en otro lateral, sí, el que hace el lateral llega al fondo, el centro atrás, el cabezazo y la bola que se va cerquita. Y por la derecha, como casi todo el segundo tiempo, Jorge Newbery seguía generando riesgo. La para Silva, una pisadita fantástica. Y mucho mejor la definición del número 10 que juega bárbaro y que convirtió su segundo gol de la tarde, lo fusiló, la clavó en el ángulo de Lucero y puso el 3-1 para darle tranquilidad al aviador que nuevamente ampliaba la diferencia. Otra salida larga de Oscar de Julio que se queda con la bola. Jorge Newbery se quedó con el triunfo por 3-1. Sí, muy contento. El primer partido no tuvimos la situación en que estuvimos ahora y por suerte hoy pude convertir los dos goles. ¿Pudieron mejorar, no? Con respecto a aquel partido jugado en cancha de AP. Sí, mucho mejoramos, mucho. No tuvimos un buen partido en cancha de ello y era un penal, anduve mal y por suerte hoy se me dio todo bien. Bueno, hoy con algunas jugadas en contra al principio del partido, jugadas peligrosas por parte de la Loba, que se pudieron sobreponer, ¿no? Y empezar a sacar la ventaja. Sí, sí. Por suerte nos entraron el arquero que tuvo ahí, se complicó y por suerte no lo hicieron y anduvimos bien. Por suerte, segundo tiempo, mejoramos mucho. Primer paso para empezar a remontar, ¿no? El primer paso, eso es. Contanos de vos, ¿hace cuánto que llegaste? Bueno, sos de Córdoba, sí. por lo que dicen tus compañeros. Te estás probando para el Federal B, ¿cómo es tu situación? Sí, llegué este año, jugué el nocturno 2 partidos y ahí me dio el técnico y me hizo venir a la liga para estar en el argentino. ¿Contento de estar acá en Junín? Sí, contento. Sí, creo que fuimos superior al rival. Por momentos intentamos jugar, por momentos no se pudo, pero por suerte salió el arco y pudimos quedar los 3 puntos en casa. ¿Pudieron dominar, ¿no?, el juego en cuanto a la tenencia de pelota, a las llegadas? Sí, sí, eso venimos trabajando mucho en la semana, la tenencia de pelota, tratar de jugar por el medio y abrir muchas veces la banda. Y bueno, creo que hoy por momento se vio un poco el trabajo. Con algunos contratiempos, ¿no? En el primer tiempo, 2 jugadas claras para la Loba que no pudieron ser para ellos, que ustedes supieron aprovechar después, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos 2 distracciones. Me hago cargo de una. Pero creo que más de eso, no. En el primer tiempo ellos no hicieron mucho. Solamente los 2 errores de nosotros. Y después el segundo tiempo lo supimos dominar bien, nos paramos bien y pudimos dar vuelta a... Pudimos ganarlo, ¿no? ¿Se jugó fuerte por momentos? Sí, más o menos. Creo que todos los partidos van a ser así. Yo la primera vez que juego esta liga y creo que todos los partidos van a ser así, duro. Sergio, contanos, ¿hace cuánto que llegaste? Tu posición es la de volante por izquierda, pero ¿cuál es tu característica principal? Sí, yo llegué en febrero. Llegué de Deportivo Morón. Sí, siempre jugué volante por izquierda, media punta. Me gusta atacar mucho, llegar mucho al área y bueno, que me aprovechen mis compañeros, ¿no? ¿Se vio con el gol, que te gusta llegar? Sí, sí, por suerte hoy se me dio, hace mucho no hacía un gol, fue medio sucio el gol, ¿no? Pero bueno, sirvió y muy contento. Esperando tener la chance y el visto bueno para que el profe te tenga en cuenta para el Federal B, ¿no? Sí, la verdad que sí, sería lindo jugar al Federal. Vengo y me estoy preparando para eso, así que bueno, esperemos que llegar bien para junio o julio. Hay mucho para mejorar y bueno, esperemos que sigamos hasta diciembre, ¿no?
Tu próximo Ford te está esperando en Russonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russonielo. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. ¿Ya conoces el renovado espacio de mueblería Los Dos Hermanos? Un amplio salón con la variedad y la excelencia que tu lugar necesita. Acércate. Ángel María de Rosa, 318, en la esquina de Ramón Hernández. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Mamá mía. Cama mía, el lugar de tus sueños, colchones, somieres y blanquería. Mamá mía. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Vamos cerrando este programa como lo empezamos, con básquet y con San Martín. Cuarto juego de la dura serie entre el Celeste y Ameguino de Villa María, Córdoba. Era el segundo juego como visitante de San Martín, sin embargo, volvió a caer en Córdoba el equipo que dirige Marcelo Alsina. La serie quedó igualada en dos y habrá un quinto y decisivo juego en nuestra ciudad el día miércoles. Ahora, fragmentos de lo que pasó anoche en Villa María. El Cele no pudo como visitante y tendrá que ir a un quinto juego para saber si continúa en el torneo federal. Julián Mateini en el inicio de las imágenes con bastante suspenso, pero vale igual, el doble para el Cele, que tuvo como máximo goleador a Agustín Acuña con 20 unidades y 6 rebotes. Bajísimo goleo en el partido con el 66-59 final. Alejo Barrales que convierte después de la asistencia de Di Biagio. 8 puntos de Barrales, 9 de Julián Mateini. En el Cele, el segundo cuarto que ganó el local 17-9 le permitió abrir un poco el marcador y llegar a un cierre a puro libre, donde finalmente se definió en favor del equipo local. Bomba de 3 puntos de Giraudo y el Cele que se animaba. Adriano Di Biagio que también tiene el espacio y convierte de 3 puntos. La respuesta del visitante del local, perdón, también a través de Aristimuño, 6 puntos, 11 rebotes para el 7 de Villa María. Falta antideportiva del árbitro, sí, un blooper sin dudas, la caída del árbitro y casi la caída del jugador local. Alejo Barrales que recibe la falta, la infracción del propio Aristimuño. 24 puntos de Marcelo Piuma y 12 rebotes para el número 8 de Ameguino que forzó un quinto juego. El miércoles se define en Junín. Más libres de Barrales y ahora del goleador de la noche. Gran juego de Marcelo Piuma, incontrolable, el número 8 del equipo local que fue el máximo goleador, como les decía. Los lanzamientos libres en el final no le alcanzó al Cele con ganar el último cuarto y lo ganó el partido
La serie está 2-2, el partido para el local, para Meguino de Villa María. Y el ruido del silencio lo altera, cualquier cosa lo espera. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Es momento del cierre. Cerramos aquí el hincha, nuestro programa número 550. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales, que pueden también escucharnos en Radio Box 96.7, donde cada mediodía hacemos el hincha en la radio y, por supuesto, en la pantalla del 10. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, como siempre, a la hora 21. Que la pasen muy bien. Buena semana para todos.